Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama. Ya es viernes, es Día Mundial del Donador de Sangre, muy importante. Y estas son las breves del Ángel. Hoy en la mañanera estuvo el presidente adjunto, Marcelo Ebrard, y también los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche y Tabasco, quienes apoyan totalmente el plan migrante. Marcelo dijo que la Guardia Nacional va a estar desplegada en el sur hasta el martes y que van 825 nuevos elementos para el Instituto Nacional de Migración, que hoy los migrantes pagan hasta $7,000 por persona para llegar a Estados Unidos, lo que significa un negocio ilegal de $6 billones al año en Centroamérica, que incluso rentan a los niños para facilitar conseguir trabajo temporal. El presidente resaltó el apoyo de la población, del gobierno y los gobernadores, y también respaldó a Marcelo y dijo que hay $100,000 millones para lo que se ofrezca de este plan. Dijo que se van a instalar en el norte, en la frontera norte, albergues para quienes piden asilo en Estados Unidos, y el DIF va a atender a los niños. Con respecto al tema de Santa Lucía y los amparos que buscan su suspensión, dijo que eso no va a caminar, que se va a atender, y además reveló que ya se está invirtiendo para las pistas del aeropuerto actual de la Ciudad de México. Y si eso fuera poco, cierra la semana con la noticia de que el Consejo Coordinador Empresarial, a través de 60 de sus empresas, dice, van a invertir $32,000 millones. Vamos con esto. El gobierno de Quintana Roo emitió la declaratoria de emergencia por la presencia de sargazo en 10 de sus 11 municipios. Con esta medida se activa un mecanismo que obliga a diferentes secretarías a coordinarse y poner este tema como prioridad, además de redireccionar presupuestos. El objetivo es reunir al menos $600 millones para retirar las algas. Estamos a punto de comenzar las vacaciones de verano y esto no es nuevo, viene desde Semana Santa y le tiene que entrar el gobierno federal ya. Ante la presión de los últimos días por las cifras de organizaciones que registraron entre 300 y 500% de aumento en secuestros en la capital y el caso de Norberto Ronquillo, la procuradora capitalina ha declarado que es falso el incremento dramático en este delito. Señaló que de diciembre a mayo se han denunciado 35 secuestros con 38 víctimas, de las cuales se logró rescatar con vida a 31. Así que la unidad antisecuestros tiene un 85% de efectividad. ¿Qué le parece? Vea, esto parece lejano, pero nos atañe. Ayer fueron atacados con explosivos dos buques petroleros en el Estrecho de Hormuz, en la región de Medio Oriente, que es la ruta petrolera más importante por donde pasa la quinta parte de la producción mundial. Es otro de los frentes abiertos de Trump, que tiene sancionado a Irán y además los está culpando de estos ataques. El asunto para nosotros es que esto ha provocado el alza de los precios del petróleo entre 2 y 4%. Y si sigue así, es una oportunidad para Pemex. El asunto es, ¿sabrán aprovecharla? Y cerramos con esto. ¿Ha escuchado usted de los cuartos de ira? Una habitación preparada especialmente para que con toda seguridad usted pueda destruir todo lo que encuentre para sacar la frustración. Estos cuartos empiezan a hacerse populares. En Las Vegas ya hay 3. Y ahí los clientes pueden desquitarse cuando pierden en el casino. Destruyen mesas de blackjack, computadoras, licuadoras y todo sin que les reclamen sus suegras. Puede estar usted entre 5 y 30 minutos y pagar entre 400 y 1800 pesos para darle con todo a todo. ¿Sí se anima o no? Ahí están las breves de viernes. Gracias por estar ahí. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx. Chao, chao.